Las autoridades venezolanas intervinieron el viernes un cuarto centro de reclusión controlado por pandillas. Se trata del centro penitenciario de la región oriental, conocido como La Pica, en el estado de Monagas. Se hizo un proceso de intervención. Unos reductos se mostraban en resistencia. Luego de que agotamos todas las medidas de diálogo, se logró la rendición y en este momento están, bueno, siendo puestos a orden del Ministerio Penitenciario, todos los privados que se encontraban aquí. En el lugar había 1.496 reclusos que serán trasladados temporalmente a otros centros. Ceballos confirmó que se incautaron 171 armas de fuego, 4 granadas de mano, una granada lacrimógena, 56 cargadores, 1.200 cartuchos de diferentes calibres y 120 teléfonos celulares que eran usados para extorsionar desde la cárcel. El gobierno venezolano ha tomado otros 3 penales desde el 20 de septiembre, en los que asegura que ha sometido a los cabecillas de las pandillas. Sin embargo, la ONG especializada Observatorio Venezolano de Prisiones indica que estos operativos son negociados y los penales entregados por los líderes conocidos como pranes. Aunque ya habían cumplido sus condenas, los pranes coordinaban desde los calabozos redes de extorsión y narcotráfico.